Este es el único lugar en el universo en el que Shinobu no me alcanzaría. El espacio exterior. Voltea. Wow. Aquí ni de pedo me va a encontrar. ¿Eso crees? Hola, oye, recordé que a ti te gustaba estirarte y quise invitarte a esta convención que tiene un hotel incluido para que hagas unos estiramientos que tanto te gustan, junto conmigo. Oh, súper divertido. Mírame, te voy a cantar una canción. Primero las damas. Oh, gracias. Vaya, nunca ha sido tan caballeroso. Mira, esta pintura yo la pinté con pintura. Wow. ¿En óleo? Es de mis más grandes obras de arte. ¿Mande? ¿Lo hiciste en óleo? No, lo hice en papel, con pintura Baco. Está barata, 5 pesos. ¿Lo hiciste en paint? No, lo hice aquí. Estaba trabajando aquí de los que limpian los vidrios. Un día me encontré unos calzones tirados y entonces en ellos me basé para pintar aquel cuadro. Oh, ya veo. Ven. Oh. Mira, te voy a cantar una canción. 1, 2, 3, probando. ¿Sabes qué pienso de ti? Que Dios te hizo para mí. Chaparrita, bien bonita y pa' acabar con melones, pa' que pueda manosear. ¡A huevo que sí! Espero que te haya gustado esas canciones que te dediqué desde el fondo de mi corazón. Ven. Ay. Ay. Me puse nervioso, perdón. Dios. Es que la verdad, esta es la primera vez que he salido con una chica tan linda como tú. ¿Intentas seducirme porque te con ojos está verdes funcionando? Sí. Sinceramente, yo creí que andabas con ese aliguro, el Pilar. El que parece chango, el que siempre anda ahí en el árbol. Pero ya dándome cuenta y viéndote, sé que jamás le harías caso a un güey como ese. Tengo muchos. ¿Muchos? ¿Muchos qué? Pues muchos. Tú solo debes de tener ojos para mí. ¿No deberías de tener alguien más? Pero tengo yo no muchas. Voy a aceptar ¿cuál? Sí sé que tienes muchas, pero son para mí. No deben de ser para nadie más. Tú a mí me gustas. Así como yo respeto una relación y solamente tengo a una, tú también debes de serlo. Respétame, por favor, te lo pido. Tanjiro, a ti. Dime. Te elegí por la cabezota. Al otro lado, por tu viborota. Sí, lo sé. Nadie se resiste a ella. Pero yo amo a Emilia. ¿Por qué crees que...? Ya empezaron con las respuestas pendejas. Déjame te toco una canción. Mira. Tócame las teclas. Canción. Te voy a tocar las teclas. Mitsuri, conmigo te ves bien. Así que... conmigo... ¡cásate! ¿Te gustó mi canción? Tócame otra. Ay. Es que esas suenan diferentes. Bule. Ay, sí. Oye, pequeña Saltamontes, ¿quieres seguirme a mi habitación? Oh. Acabo de rentar una para nosotros dos. Me interesa. Es que nos sale más barato y podríamos ir. Ok. ¿Vamos? Sí. Ven, mira. Acabo de comprar una tarjetita para nosotros dos. ¿Qué dices? Bien, dicen que la fruta prohibida es la más satisfactoria. La más rica. Vente. Oh, listo. Sobres que sí urge. Mira, hay escaleras por si la ocupas, por si estás muy chaparra. ¿Me disculpas? No, o sea, te estoy diciendo bien. O sea, mira, aquí hay escaleras. No te voy a dar nada si sí es con ese. No te va a tocar concha si sí es con ese carro. Pero... ¿estás hablando de aquí del juego o estás hablando de la vida real? Las dos. Estamos jugando. Oh. Ya le cerré. Oh. Ahora sí, acuéstate. Acuéstate, nena. ¿En dónde? Rápido. Oye, tengo flashbacks. Siento que ya lo viví antes. Ya lo viví. Oh, ¿con quién? Detalles sí, y precios. Pecado, no el pecador. Ah, mira, resulta. No, pues tú allá y yo acá en el sillón, ¿no? No, mira, ven. No. Ya estuviste aquí con una y yo no quiero estar aquí. Bueno, entonces tendré que sacar a mi hermana. Entonces, ¿qué te parece? ¿Quieres continuar con lo que estábamos? No, sí soy la 2. No eres la 2, eres como el número 14.
Pero en este momento eres la única. Ve. ¿Qué? 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 ¿Sí vamos a hacer el delicioso o no? Soy la única que cae en tus mentiras. No, no eres la única, créeme. Pues bueno. Ven. Qué bueno que aceptaste venir aquí conmigo a ayudarme con el dolor de espalda que tenía. Ay, ¿me puedes hacer masaje de arriba para abajo? Ay, quítame la caja, por favor. Solo si me haces la postura Ay, de fuego, del dios del no, fuego. no, no, no. Sí quería, pero si te soy sincero, es que en la mañana ya lo hice. Desde que nos vimos, pues yo tuve y pues ¿Lo hiciste con alguien más? no me pude resistir. No, no, es que no me pude resistir a tus encantos y de solo verte. Entonces, ¿qué tal si es otro día? Pero te toca la pastilla, ¿sabes qué? Voy a desaparecer una vez que te la tomes, ¿verdad? No, tú sí eres de verdad. A veces, si eso es lo que tu mente quiere creer. No, sí eres de verdad. A veces, no No, sí siempre. eres de verdad. No siempre. Yo no tomo pastillas. ¿Ah, sí? Pero si quieres que me tome una pastilla azul, pues puedo hacerlo, pero ya no va a ser lo mismo. Ya me estoy arrepintiendo de todo, de haberle hecho esto a Shinobu y... Yo no puedo estar pensando en que voy a intentarlo hacer, pero no voy a poder porque no se me va a parar. No puedo decir eso porque me van a escuchar. ¿Y si te la sople? Uy, a ver, eso sí me interesa. A ver. Pues como dijiste tú, quizá en algún otro día. Porque yo lo hice en la mañana y ahorita no tengo ganas. Muchas viejas, nomás antojando. ¿Qué creen? Vine a este estúpido hotel porque me dijeron que aquí es la estúpida de Eres... Mitsui. Nomás te están antojando. Ya me harté. Adiós, y hasta nunca. Ay. Kamado Tanjiro. Hola, hola. ¿Qué estás ¿Qué haciendo pasó? aquí? Vine, estoy trabajando de limpieza. ¿Quién Soy está allá conserje adentro? en el hotel. ¿Quién está allá adentro? Nadie, Déjame ver. No, nadie, Déjame nadie, pasar. nadie. ¿Por qué cierras Nadie, la puerta? nadie, Déjame nadie. entrar. No hay Déjame. nadie, Sí, espérame, no hay nadie. sí. ¿Dónde está? La chingada no está ahí. Déjame entrar. Déjame. Déjame Que no entrar. entiendes que no hay nadie, espérame, ya, aquí. Me van a correr, me van a despedir. Abre Si la sigues puta. así. ¿Quién está aquí? ¿Quién? Ya. Abre la maldita puerta. Me van a correr, me van a correr si sigues así. Abre la Ya, puerta. no me vengas a hacer guato en mi trabajo. Ya, ¿A quién tranquila, tienes? ya. No, ¿a quién tienes aquí adentro? No hay ¿A nadie, no mí hay me vas a nadie. decir a quién? Ya me cansé. Así que Mira, te para estoy ti. diciendo que aquí no hay nadie. Yo estoy trabajando en este lugar de conserje. Mira, yo ya me cansé. Quiero que Me vas a todos meter los. en problemas. En todos los lugares a los que voy a trabajar siempre vienes. ¿Cómo chingados sabes dónde estoy? Hasta parece que tengo un pinche GPS en el calzón. ¿Cómo le haces para Bueno, venir siempre? no lo traes en el calzón, pero sí lo traes en algún lado por ahí. Mira, yo ya estoy harto de esto. Yo ya no puedo tener problemas contigo. Literalmente, me van a correr de todos los trabajos a los que vengo solamente porque tú empiezas de que estás sospechando cosas que nunca pasaron. Así que, Tanjiro, lo siento, puedo pero ir ya a. me voy. Entonces puedo ir a pedir las. ¿Me vas a dejar aquí? No, no, de mí. Ven acá. ¿Por qué te metes? Hay tres elevadores y te metes en el único en el que yo me meto. Porque ¿Por voy a ir a qué? preguntar a seguridad. ¿Qué vas a ir a preguntar, por Dios? Para que me den los videos. ¿Eh? Para que me den los ¿Qué videos. videos? No hay nadie. Claro que No sí. hay Cuidado. nada, no hay Claro que nadie. sí. Yo estoy Claro que sí. trabajando aquí, te lo estoy diciendo. Yo soy el Ajá. que cuida las Ok. cámaras. Yo soy el guardia, no hay nadie Ok. ahorita. Vas a ver que no hay nadie. Estás mal de la cabeza. Ver tanta pinche novela te está poniendo así. El que nada teme, Desde nada que estás debe. viendo La Rosa de Guadalupe a cada El que rato. nada Ay, debe, ves un nada programa y teme. luego lo... El Mira, que nada ya ves, debe. tú. Es, Siempre me comparas con esas chingaderas. eso Ya decía estoy mi harto, ya hermana. estoy Eso harto. decía mi hermana. Tu hermana, ¿y cómo terminó tu hermana? Ahorita está bien muerta por culpa de esas babosadas. Siempre buscando problemas donde no lo debe. ¿Ya viste cómo se metió con ese batillo que le hacía las drogas? ¿Cuál batido? Ese tal Doma. Ya estoy harto, ya me harté, ya. Me estoy fastidiado. Dame un momento, dame... Espérame, me voy a tomar un vaso de agua imaginario. Bien, ¿dónde está seguridad? ¿Seguridad? Buenas tardes. Escuché los hielos. Buenas tardes, seguridad. No puede ser que otra vez me vean la cara de estúpida. Como siempre, yo soy la pendeja en este juego, en este matrimonio que no le veo ya sentido.
Creo que sería mejor que me divorcie. Solo se la pasa poniéndome los cuernos. Ya no me dicen mariposa, ya me dicen sierva. Me voy a divorciar porque yo ya no puedo seguir con esto. Hola. Hola. ¿Qué es aquí? Ay, Dios, ¿eres Michael Jackson? No, estúpida. Ara. Me llamo Brian Perez. A tus servicios. Ay, tú y trabajas. ¿Qué estás aquí, haciendo aquí? ¿Brian? ¿O vienes de No, bien? Yo me morí aquí. Ok, ¿qué pasó? Yo soy Brian Martínez, a tus servicios, señora. ¿Qué pasó? Ay, tú trabajas aquí. Yo simplemente estoy aquí. Como no tengo dónde vivir, pues me metí aquí. Me escondí en los baños y aquí estoy. Uy, ya va a llorar. Me voy a divorciar. Mi esposo me engaña. Ay, cuéntame, amiga. Cuéntame. Cuéntame. ¿Qué te pasó? Te sale tan natural que me da miedo. Es que tengo amigos gays. Sí, me doy cuenta. Hay uno que siempre se me acercaba. Una vez me intentó besar el hijo de su puta madre. Ese no era mi amigo, pero una vez un hijo de su puta madre me intentó besar. Pero bueno. Y entonces, cuéntame, amiga. ¿Qué pasó? Pues es que mi esposo me acaba de poner los cuernos con una vieja ahí arriba, en el cuarto. ¿Una vieja? Negro. Sí. Uy, vamos, vamos. A ver, llévame. ¿Cómo que vamos, estúpido? Vamos a investigar el lugar. Yo no quiero ir a ningún lado. Mira, tú no te estás perdiendo nada. Él se lo está perdiendo, mi vida. Pero es que yo lo amo. Entonces perdónalo, vive con eso. Pero no, si le voy a perdonar esas cosas. Porque entonces él no me habla a mí. Él no me ama. Pues acéptalo, acepta las cosas que hace. Nadie me ama entonces. Entonces, si no lo quieres perdonar, ¿por qué simplemente no te vas de aquí? ¿Crees que debería de irme? Sí, en este lugar se aparecen fantasmas en la noche, a las 4 de la mañana, y ahorita son las 3 y media. Ya decía yo. Sí, te lo digo porque yo me morí la semana pasada. ¿Qué? No veo. ¿Qué problema tienes? ¿Aló? Escucho una voz. Oye, pero tú, no la... Tú, la del trasero grande. Aquí abajo. ¿Cómo estás, muchacha? Viejo, también es gerente de aquí, viejo. ¿Qué sucede? ¿Por qué estás llorando? No. Yo estoy quedándome aquí. Ah, ya. Es que aquí tengo internada una amiga. Entonces vine a coger. Entonces, por eso ando aquí. Oh, mi marido me puso el cuerno, señor. ¿Tu marido? Oh, oye, ¿tú no eres la vieja chingada que siempre va a todos los lugares a perseguir a mi compadre? Porque todos me tachan de tóxica. Oye, qué buena vista tiene tu... Quiero mi compadre, ¿eh? ¿Quieres conocerme un poco más? Quiero rescatar mi matrimonio, nadie me quiere. Uy, qué buena retaguardia. Y no, ya, deja de ponerme en ridículo. Este güey está loco. Ese güey siempre anda diciendo puras pendejas en todos los bares. Es un pinche borracho. ¿Qué pasó? Ya no quiero ser tu esposa. Sí, ya cállate. Ya, está bien, ya cállate. Ahorita se te pasa, ya. ¿Dónde está tu mioca? Ya, tranquilo, siete, ya. Me voy a ir con tu mioca. Voy a ir con tu mioca. ¿Con quién? Con tu mioca. ¿Quién es ese? Me quiero divorciar de ti. Es todo, me voy a divorciar. Me quiero divorciar de ti. Bueno, vete a la chica, llamarte. Esta es la última vez que me verás aquí. Adiós, Shinobus. Hasta nunca. Bye. Me voy. Me alejo de ti. Y nunca más volveré. Te lo juro, ¿eh? Ya no vuelvo. Estoy que me voy. ¿Eh? Eres bien dramática. Yo que tanto te amo. Es que eres bien dramática. Yo que todo te Eres doy. Bien dramática. Esto parece una novela. Yo que todo te doy. Si alguien de aquí nos grabara y nos subiera al YouTube, seríamos el hazmerreír de todo el mundo. No me la tomé. Pues, ¿por qué le hablas a la pared? Esto es un escritorio. A ver, ya. Salte, chamuco. Vámonos a una iglesia. Vámonos a una iglesia. No quiero ir a ningún lado. Se llama romper la cuarta pared, Tanjiro. Rompí la cuarta pared. Es otro nivel de postura de respiración. Ya cállate, te voy a ir a exorcizar. ¿Es este lugar?
Sí. Aquí es donde te voy a sacar ese chamuco. Todas esas pendejas que estás diciendo todos los días, ya no las vas a volver a decir porque ya simplemente te va a interesar una relación normal y corriente. Una relación en la que solamente me vas a dejar tocarte aquellas cosas que me interesan en la vida. Solo eso. Y ya esas cosas de que serte infiel y que las cosas dramáticas, ya, adiós, las vas a olvidar, lo juro. Pero es que me está haciendo infiel. ¡Ay, hijo de puta madre! Bueno, ese ya no lo voy a poder mover. Ay. A ver, espérame. A ver, ¿te lo chupo? ¡Oh, madre! Ven, chino, pues ya. Necesitamos sacarte todo eso. Oh, ¿por qué no nos casamos en esta iglesia? Amor, ¿te volverías a casar conmigo? No. Vente. Una siendo romántica y te pones mamá. Ya no quiero. Ya casi cumples años, no. Estás a 14 minutos de cumplir años. Ya no quiero nada, ya me voy a salir. Ven. Ven, chino. Todavía te puedo tratar mal, tengo 14 minutos para tratarte mal. Tal vez, sí. Oh. ¿Viste eso? No, ¿qué? ¿Viste eso? No, ¿qué? Mira. ¿Qué? Soy un ángel caído del cielo, mira, quédate aquí. Ok. Diosito, ¿por qué no me das un hombre fiel que me ame, que me quiera? Es todo lo que te pido. Que nadie me quiere en este mundo, nadie me ama. Diosito, por favor, dame una señal. Mándame un ángel, Diosito. Te lo imploro. Hola, llegué para ti. Me dijeron que tenía que venir a tratar bien a una señorita. Ahora me interesa. ¿Acaso eres tú? Sí. Gracias, Diosito. Por fin alguien me va a querer, Diosito. Ay, fuerte, amigos. Ay. Chinos, estamos aquí en el lugar donde creen en Dios y donde podemos venir a dejarles dinero todos los domingos para que sigan viviendo y existiendo a partir de nuestro dinero, ¿no? Pero en este lugar quiero pedirte que seas mi pareja suicida. Y podemos lanzarnos desde aquí, mira. Observa todo esto. Si nos lanzamos desde aquí, vamos a quedar hechos picadillo. ¿Cómo ves? Lánzate. No. Soy bien suicida, pero prefiero cortarme las venas. Pásale. ¡Sí, no, no! Uy. Diosito, se te cayó un ángel. Sal de ahí, Satanás. Deja a mi mujer. Por favor, deja ese drama. No vuelvas a atacarme, no vuelvas a molestarme. Deja de estar hostigándome todos los días, persiguiéndome a cualquier lugar al que voy. Ya, párale. Deja tu dramatismo. Deja ese drama de telenovela. ¿Qué dices? ¡Ay, por qué me eructas en la cara! Oh. Logré sacar la espada. Solo para ti, nena. ¿Quieres que lime tu cuerpo con mi espada? Vaya, tus dientes están muy limpios. Uy, perdón por lavármelos con Colgate, la marca que recomienda 9 de cada 10 dentistas. Y el otro güey es un marrano. Hagan cuenta regresiva en el chat, por favor. Feliz cumpleaños. Gracias. Voy a llorar. Chiquitita, felicidades. Otro año más cerca de la muerte. Más lejos de mí. No sé qué decirte porque me da vergüenza decirte algo enfrente de todos, pero feliz cumpleaños, chiquita. Oh, mira. Ah, ponela así. Feliz cumpleaños, chiquita. Sóplale. ¡Oh! ¡Mi especialidad! ¡Soplarle a las cosas! Sí. Sóplale.